buenas noches, ¿cómo están? Aquí otra vez en este programa Night of Hope o Noche de Esperanza. For people who speak and understand English, I'm going to leave caption on the bottom. I'm going to try make it bigger because many told me, you know, looking in the cell phone and it's little letters. So I'm going to try to put the caption in English bigger. Decía que voy a tratar de poner los subtítulos un poco más grandes para la gente que quiere escuchar o ver el programa en inglés. Hoy les quiero hablar de las dos caras. Ese es el título de este mensaje. Las dos caras. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que tienen dos caras y qué desilusión cuando hallamos esa cara que tenían escondida, verdad? Eso es muy defraudante, es muy lamentable y triste, pero pasa todos los días de alguna u otra manera. Entonces estaba mirando la Biblia y recordé un evento que tuve que compartir el sábado pasado con amigos míos que nos reunimos en un estudio bíblico muy bonito y estábamos hablando de la gente que está en pecado, que hace las cosas no como Dios quiere y que acude a la iglesia. Entonces, ¿qué se puede hacer con esa gente? Bueno, los ministros y pastores, si vamos a decirles que no vengan a la iglesia, pues entonces, ¿para qué es una iglesia? La iglesia es como el hospital del alma, es ayudar a la gente a ser salvo. Y como decía el otro día la pastora, gran amiga mía, Jennifer Gravely, cuando uno es salvo, es decir, que acepta a Jesús en su corazón, se supone que entonces los pecados quedaron atrás, hemos sido perdonados y por eso entonces somos la luz y la sal del mundo, así dice la Biblia y nos representa. Con respecto a las dos caras, cuando uno no sabe que la otra persona la tiene, nos muestra simplemente una sola cara, haciéndose el angelito o la angelita, y después durante el transcurso del conocimiento o cuando vienen los verdaderos problemas, es ahí cuando la otra cara que nos habían ocultado salta a la luz y qué desilusión. Volviendo al tema de cómo manejar esto en la sociedad, en las comunidades, en la propia casa. Una amiga mía también muy querida este sábado explicaba, y con mucha razón, que tenían un matrimonio, no un matrimonio todavía, que estaban en fornicación. ¿Y qué dice la Biblia acerca de todo esto? Porque santos no somos ninguno. En el primer programa yo puse las alitas detrás mío porque verdaderamente el único santo está en el cielo y se llama Jesús, ¿verdad? Entonces estaba leyendo que dice Pablo en la carta a los Corintios, le dice, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador, con tal que con esta persona ni siquiera deben juntarse para comer. Entonces, Pablo nos está advirtiendo que no debemos juntarnos con esta clase de personas, que están en fornicación, que se emborrachan, que calumnian, que mienten, de toda esa otra cara que generalmente se esconde. Ahora bien, los pastores y ministros tenemos la obligación de evangelizar y de ayudar a esa persona a salir de las tinieblas y venir hacia la luz, como todos nosotros los que nos llamamos cristianos, hijos de Dios, que hemos sido salvos por la misericordia de Dios, estamos ahora en el lado de la luz, se dice, ¿verdad? Porque hemos sido perdonados y no repetimos el error. Entonces, ¿cómo manejamos esa situación de un matrimonio que no es matrimonio, que son pareja o que son partners, pero no están casados? En general, es la mujer la que siempre se quiere casar, en general. Muchas veces puede ser que no quieran casarse por razones de que sus padres se han divorciado, malas experiencias, el miedo si la mujer tiene más dinero que el otro. Es decir, se ponen cosas materiales antes de la verdadera relación que manda Dios. Entonces, ¿cómo manejamos eso? ¿Los echamos de la iglesia? ¿Los echamos de la casa? Pues bien, yo puedo hablar con una prostituta, con un gay, con un transexual, con quien sea, pero no me lo llevo a la casa, especialmente si tengo niños chiquitos, para que no vean que mamá y papá estamos dando ese ejemplo de que está todo bien. Entonces, bien, es como la terapia intensiva. En la terapia intensiva solo entran los entendidos en el tema. Eso no quiere decir que vamos a dejar que se muera,
¿verdad? Entonces nosotros como amigos de esas personas, ministros o pastores, debemos sí estar cerca de ellos, pero hay que elegir el lugar adecuado. El lugar donde no haya menores que puedan creer que ese es un ejemplo a seguir, y en un lugar adecuado con otras personas que podamos orar por ellos para que el Espíritu Santo los toque, los salve, puedan venir, como nosotros decimos, hacia la luz. ¿Tú eres el que está en el lado oscuro y te han discriminado en alguna iglesia? Pues bien, esa iglesia no era un buen hospital para ti, porque nadie debe discriminarte. Todos hemos pasado por alguna de esas situaciones. El mismo Pablo era una persona criminal y es el que nos habla de los mejores libros y capítulos de la Biblia. Entonces, teniendo en cuenta a Pablo, que es un ejemplo en cómo él pudo cambiar su vida, no temas si tú eres drogadicto, si estás en fornicación, si estás haciendo cosas que tú sabes que no están correctas, pues no te preocupes, solamente habla solo o sola en la habitación con Dios y pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te dé un camino mejor, porque todas estas cosas traen consecuencias espirituales y es el momento de que tengamos el camino abierto al cielo. Gracias y Dios te bendiga. If you are blessed by this program and you want to join our family, helping us to broadcast totally free around the world, this is an opportunity to send the good news and be blessed as well. Here below, I leave you the link so that you can make your donation. Si eres bendecido con este programa y quieres unirte a nuestra familia, ayudándonos a transmitir totalmente gratis y alrededor del mundo, esta es una oportunidad para enviar y difundir las buenas nuevas y ser bendecido también. Aquí abajo te dejo el enlace para que puedas hacer tu donación. megaluzmagalu.com We present to the world Newborn Baby Boy by Rosanna Magalu with a full orchestra. As we always say, with the purchase of this digital CD for less than a dollar, you'll not only warm your ears and your soul, but you'll automatically become a cyber missionary who brings the good news to all corners of the planet. Thank you. God bless you. Is looking for investors all over the world for her patented invention, Virtual Markers Happy Memories Prototype and Commercialization. Contact us at US 194-851-2724. I Found the Vaccine bilingual book by Rosanna Magalu. In this book, you will learn to solve everyday problems and challenges in a practical and effective way from the hand of God. By purchasing this book for just over $3, you will not only benefit your spiritual and emotional life on a daily basis, but you will also support our ministry and be a cyber missionary helping others around the world. With the purchase of the hard or soft cover book, you will receive a free copy in Spanish. Available worldwide, ebook and audiobook. Hard or soft cover delivery in the United States only. Encontré la vacuna by Rosanna Magalu. En este libro, aprenderá a resolver problemas y desafíos cotidianos de una manera práctica y efectiva, de la mano de Dios. Al comprar este libro por un poco más de $3, no solo beneficiará su vida espiritual y emocional diaria, sino que también apoyará nuestro ministerio y, por lo tanto, será un cibermisionero. Te ayudará a personas de todo el mundo. Con la compra de este libro, de tapa dura o blanda, recibirá una copia gratuita en inglés, disponible en todo el mundo, ebook y audiolibro. Entrega del libro, Encontré la vacuna, tapa dura o blanda, envío solo en los Estados Unidos, ahora de Kindle, Amazon, Barnes & Noble y iTunes, y en megaluzmagalu.com. We present to the world Open a Ticket to Heaven with a full orchestra led by Rosanna Magalu and Fabio Zini, Grammy nominated.
By acquiring this digital CD for less than $1, you not only give warmth to your ears and your soul, but you'll also automatically become a cybernetic missionary, bringing the good news to every corner of the planet. Thank you. May God bless you. Breaking news! A Cessna 172 aircraft landed on the busiest avenue in Florida, US. The pilot said she was in a rush to get to the studio to broadcast the Night of Hope program. It was confirmed that the aircraft was piloted by Rosanna Magalu, who finally arrived at the studio.